¿Sabías que existe una tecnología para almacenar datos que es casi imposible de falsificar? Así es. A esta se le conoce como blockchain y se puede definir como una estructura matemática para almacenar datos de una manera que es casi imposible de falsificar. Es un libro electrónico público que se puede compartir abiertamente entre usuarios dispares y que crea un registro inmutable de sus transacciones. ¿Sabías que el blockchain puede ayudar en la educación? Así es, en varios aspectos, el blockchain puede ayudar a que la educación sea más accesible, así como también en algunos aspectos relevantes como los económicos y de seguridad. La tecnología blockchain también es conocida y vinculada al Bitcoin y las criptomonedas. Sin embargo, están empleándose en diferentes sectores de la sociedad, entre ellos el campo de la educación. Ha despertado interés por su desarrollo tecnológico y por los cambios significativos en la gestión del sistema educativo. En este sentido, se han llevado a cabo experiencias e iniciativas pioneras con el uso del blockchain en instituciones de educación superior en torno a la identidad del estudiante, certificaciones y documentos oficiales, así como acreditaciones de propiedad intelectual, entre otros. Para darnos una idea de cómo puede aportar esta tecnología en la información, pensemos en una situación idealizada como una universidad a la que se puede tener acceso desde cualquier punto, que ofrezca una educación validada, certificada y que promueva la autoría y legitimación de los recursos educativos, y que además pueda validar los conocimientos y la certificación de una persona de manera rápida y efectiva, gracias a una base de datos que lo sustente. Aunado a esto, está la seguridad de mantener la certificación sin riesgo a la pérdida mediante los recursos virtuales y, por consiguiente, así reducir el costo al prescindir de procesos administrativos. Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM sobre el tema el blockchain y su uso en educación universitaria, si es una oportunidad o una amenaza. Melchor Sánchez, de la CUAIER de la UNAM, les da la más cordial bienvenida. Para el tema de hoy, contamos con tres invitados, invitada. En primer lugar, el doctor José Incera Diegues. Él es profesor de tiempo completo e investigador en el Departamento Académico de Sistemas Digitales. Es doctor en informática por la Universidad de Rennes. En Francia, maestro en ciencias de la computación por el Imperial College of Science, Technology and Medicine en Inglaterra. E ingeniero en electrónica con especialidad en sistemas digitales por la Universidad Autónoma Metropolitana, miembro de la Academia Mexicana de Informática y de la Association for Computer Machinery. Bienvenido, José. Muchas gracias, mucho gusto, doctor Sánchez, mucho gusto a mis colegas y muy agradecido al UNAM por esta oportunidad. Gracias. Nos acompaña también la doctora Rocío Aldeco Pérez. Ella es profesora e investigadora asociada de la UNAM en la Facultad de Ingeniería, en el Departamento de Ingeniería Informática. Colabora en el Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas en el posgrado en Ciencias e Ingeniería Informática. Tiene doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Southampton, en el área de procedencia como evidencia segura para auditorías automáticas, licenciatura en Ciencias y una maestría en Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se especializó en seguridad informática y actualmente forma parte del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UNAM. Bienvenida, Rocío. Hola, buen día a todos. Un gusto, doctor Melchor. Un gusto, colegas. Y pues gracias a la UNAM por esta invitación. Gracias a ti. Y por último, el doctor Luis Julián Domínguez Pérez. Él estudió ingeniería en sistemas computacionales y trabajando en el área de redes y servidores descubrió que le gustaba mucho la criptografía. Realizó sus estudios doctorales en la Dublin City University y estancias postdoctorales en el CIMVESTAB. Entró a cátedras CONACYT y actualmente es profesor asociado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en el área académica de Seguridad y la Información. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por la invitación, doctor Sánchez, y a mis compañeros, muchas gracias también. Pues, como tantas cosas de la vida moderna, estamos inundados de términos que
Por una u otra razón, la mayor parte de la sociedad no maneja o escucha solo en las noticias, pero no tiene muy claro de qué se trata. Y es el caso de este término de blockchain o cadena de bloques, que ha adquirido particular relevancia en la última década y que tiene un enorme potencial para su uso en las universidades. Pues yo les preguntaría, empezando por José, ¿a qué se refiere este término y de dónde viene y por qué? ¿Por qué es importante? Muchas gracias, Melchor. Yo creo que se entiende también que sean de estos términos que no comprende la mayor parte de la gente, porque a pesar de que ya nació formalmente el término por ahí de 2009, pues en realidad se aplicaba en entornos de nicho y específicamente en el mundo de las criptomonedas, muy concretamente en Bitcoin, es la infraestructura que soporta las transacciones en Bitcoin. Pero el interés que adquirió el hecho, como se mencionaba en la cápsula, de tener una especie de base de datos, una estructura de datos que es matemáticamente casi imposible de violar, que nos da certeza de que no puede haber ahí ninguna alteración de registros, ha abierto espacios de oportunidad en muchas otras áreas. Entonces creo que fue como muy bajo en el radar el concepto de blockchain de 2009 a 2017, más o menos, específicamente en este mundo de las criptomonedas. Y en 2017 pasan cosas muy importantes con la segunda generación de cadenas de bloques, donde podemos programar reglas de negocio, lo que se llama contratos inteligentes con la tecnología de Ethereum. Y a partir de ahí es que hay un cambio de paradigma brutal, porque se encuentran casos de uso en muchísimos otros sectores. Concretamente, de manera muy tangible en logística, en trazabilidad, podemos hablar de eso un poco más adelante, y con estos modelos, entonces, empiezan a surgir también áreas de interés muy particulares con la identificación autosoberana, con la creación de credenciales verificables, y a partir de ahí con muchos de los casos de uso que tocaremos hoy para el sector educativo. Muchas gracias, José. Rocío. Pues complementando un poquito lo que comenta el doctor José, el mismo término creo que nos dice algo, ¿no? O sea, blockchain, cadena de bloques. En realidad es eso, es una cadena, pero esos bloques son registros, ¿no? Registros como los que vemos en Excel, ¿no? O sea, si tenemos una tablita de Excel, una línea es un registro, y ¿qué es lo que sucede? Que estos registros van encadenados, ¿no? De ahí esta idea del chain. Y cuando se encadenan, pues resulta que se hace garantizando la integridad de los datos que hay ahí. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo digo, yo soy Rocío y tengo una criptomoneda, ¿no? Poniendo un poco de los ejemplos tradicionales que comentaba el doctor José, eso yo lo que quisiera es que no se cambiara, ¿no? Y no mañana yo dijera, no tengo uno, tengo 10. ¿No? Y realmente nada más tenía una, ¿no? Ponerle un cero a la derecha, que sería relativamente sencillo. Entonces, para eso se utilizan las funciones matemáticas, en este caso las funciones hash, que si yo cambio eso, nos podemos dar cuenta, ¿no? Tengo la capacidad de poder verificar que ese dato, cuando se creó, sigue siendo el mismo durante mucho tiempo. A eso es lo que denominamos integridad. Y no solo eso, ¿no? Si yo creo este bloque primero y luego Melchor dice, yo ahora tengo 10 y luego Julián dice, ahora yo tengo 20, ¿no? Y vamos encadenando esos bloques, yo no puedo modificar lo que hay adentro, pero tampoco lo puedo mover despacio, ¿no? Yo puedo decir, yo fui la segunda, no fui la primera que generó bloque. Entonces, ese encadenamiento no solamente garantiza la integridad del registro como tal, sino su temporalidad. Por eso esto de encadenamiento. Y eso genera dos propiedades, ¿no? La integridad y la inmutabilidad. A eso es lo que nos referimos con inmutabilidad, que no puedo cambiar contenido ni puedo cambiar orden. Entonces, si empezamos a pensar un poco más en aplicaciones, pues eso me genera evidencia de muchas cosas que están pasando, ¿no? Que están pasando en un sistema y me da esas garantías de que no lo puedo modificar, ¿no? Y garantías de datos, garantías del contenido de los datos, pero de la temporalidad en que esto se generaron, ¿no? De ahí este nombre de cadenas, ¿no? De cadena de bloques, y además me permite poder identificar el origen de esas transacciones, de esa información, porque está ligado a nuestras llaves públicas privadas, ¿no? ¿Qué ejemplo puedo poner a la audiencia de llaves públicas privadas? Pues como las que tienen en el SAT, ¿no? Creo que todos los que pagamos impuestos sabemos de qué se trata eso, ¿no? Y que es la misma idea, ¿no? Yo tengo un conjunto de archivitos en mi computadora para yo poderle indicar al SAT que yo soy yo,
¿no? Y que pagué mis impuestos y que estoy haciendo mis declaraciones. Algo similar pasa en blockchain. Tenemos estas dos llaves. Y entonces, cuando yo genero una transacción, ¿cómo sabes que la estoy generando yo? Pues porque lo firmo digitalmente. Así como cuando se firman las facturas digitales, ¿no? Es exactamente la misma idea. Entonces, fíjate, en ese bloque garantizo integridad, sé de dónde viene, conozco el origen, garantizo inmutabilidad, y matemáticamente, ¿no? Esas tres propiedades están garantizadas y ya yo de ahí puedo hacer un montón de aplicaciones, ¿no? Entonces, mucha gente le llama una base de datos que es especial porque tiene estas propiedades. Y sí, es una base de datos porque tiene información, solo que la estructura de la información es un poco diferente a las bases de datos tradicionales que manejamos. Muy bien, Rocío, muchísimas gracias. Luis Julián, ¿algo más? Sí, gracias. Bueno, pues aprovechando precisamente este último comentario, pues tenemos que hay varios tipos de cadenas de bloques. Normalmente vamos a, pues las que vemos en las noticias, son las públicas en las que la gente pues hace sus transacciones monetarias. Y bueno, hablando de estas cadenas públicas, bueno, pues son precisamente públicas, porque básicamente cualquier persona que tenga los recursos financieros para comprar el equipo de cómputo, pues puede estar validando las transacciones que van pasando pues en internet, ¿no? En todo a nivel mundial. Y básicamente, pues entre todos, pues les damos estas garantías que menciona Rocío. Y pues esto es muy importante porque pues ahora sí que es un esfuerzo comunitario entre todos para pues, mantener vivo este sistema. Eso es en cuanto a las monedas, pero pues también hay otras actividades que podemos hacer, que mencionaba el doctor Incera, sobre aplicaciones ya un poquito más elaboradas, más avanzadas, con manejo por ahí de recursos que pues esencialmente pues pueden reaccionar de manera automática una vez que sucede algo en la red, ¿sí? Pues se puede desencadenar una acción. Pues que puede ser de diversos tipos, como una transferencia de dinero ante algún suceso en particular. Por ejemplo, mencionaba, me parece, lo de las aseguradoras. Bueno, ahí tenemos un caso. También en general los contratos inteligentes, pues para los cambios de posiciones y las transacciones. Y por otro lado tenemos ya un poquito más reciente, en aplicaciones más particulares, pues las cadenas de bloques privadas, que bueno, ahí sí ya tenemos que tener pues una infraestructura un poquito más propia y hay que pues diversificarla entre los elementos, porque ahora sí que hay que convencer a la gente que se meta a la red. Pero hay unas redes en que de plano pues no metemos gente. Por ejemplo, los bancos ya están trabajando con sus propias cadenas de bloques para manejar sus transacciones internacionales. Y pues eso están en un esquema, pues también es una cadena de bloques, pero pues están ahí, pues una aplicación ya un poquito más específica, ¿no? Gracias, Luis Julián. Sí, esto es un tema complejo y desafortunadamente una de las tragedias de nuestra sociedad es que los medios de comunicación determinan cómo permean una serie de ideas en el imaginario colectivo y vivimos en el escándalo, ¿no? Entonces, aquellos que se sumaron pues a la criptomoneda y que ganaron una cantidad enorme de dinero y después perdieron una cantidad enorme de dinero, y en el 2022 creo que va como 65% de depreciación en lo que va del año, algo así. Alguno de los expertos en el tema dijo que algún día todo estará tokenizado, token, y conectado a algún blockchain o alguna cadena de bloques. Y en las universidades tenemos literalmente montañas de datos, de información, las calificaciones, las acreditaciones para promoción de los estudiantes, los títulos universitarios, entre muchísimas otras cosas que en teoría por lo menos son susceptibles de mejorar los procesos con esta tecnología. Pues, Rocío, ¿cuáles aplicaciones conoces o has visto de la cadena de bloques en, ahora sí que en la enseñanza y en la evaluación de estudiantes? Ya en la introducción mencionaban algunos, ¿no? Que, por ejemplo, creo que los más conocidos tienen que ver con el poder certificar que alguien obtuvo un grado o que cursó un diplomado, ¿no? O tuvo algún curso en particular. Quizás es de los más populares ahora.
y la razón es que pues esta tecnología genera confianza, entonces ya remueves, quitas ciertos intermediarios, ¿no? O sea, pensemos cuando tenemos un certificado de grado, ¿no? Todas las firmas y todos los procesos que van, y esto es simplemente para generar confianza. Blockchain, una de las características que tiene es que genera confianza por sí mismo, por la algoritmia que maneja internamente. Entonces puedes quitar todos esos intermediarios y simplemente tener entre universidad y estudiante las personas que se vuelven digitales firmar esos certificados, y el estudiante obtiene un equivalente digital de ese certificado y se puede aplicar a cualquier nivel, ¿no? Desde tener un certificado de licenciatura, doctorado, hasta un curso, ¿no? Con algún valor. El más por ahí mencionaban derechos de autor, ¿no? También es otra aplicación bastante conocida. Muchas aplicaciones de auditoría también. José lo mencionaba también. Usualmente, como se va generando información, es fácil utilizar esa información para verificar que lo que se supone que se debería de hacer dentro del sistema se hizo, ¿no? Comento esas porque creo que son de las más conocidas, las más comunes, y googleamos algo así, vamos a encontrar un montonal de aplicaciones que actualmente existen en esas áreas. También se propone, por ejemplo, utilizar exámenes de admisión o exámenes de acreditación, como el equivalente a nuestro Ceneval, ¿no? Que yo realice el examen y haya un certificado de mi puntaje que haya sido verificado dentro de esta cadena de bloques, entonces yo tengo evidencia inmutable de que así fue, ¿no? Y lo mismo a lo mejor para egresar, ¿no? Cuando tengo este tema de Ceneval. Hasta cosas como pagos de préstamos estudiantiles, y quizás lo más interesante, pensando un poco en tokens, es la gamificación de actividades en el salón de clases, ¿no? Que creo que esa técnica pues ya tiene un tiempo, ¿no? De gamificar alguna tarea, alguna actividad, pero que ahora en lugar de recibir una calificación recibas un token, ya sea fungible o no fungible, ¿no? Seguramente muchos de los que te escuchan saben que es un NFT, ¿no? Si saco 10 en esta actividad, el profesor me regala un NFT, ¿no? Dentro del blockchain, que creo que son aplicaciones un poco que se salen un poquito más de la parte administrativa y van más a la parte educativa. ¿Por qué? Pues porque tienes este récord, ¿no? Y a ti como profesor, pues puedes ver, ¿no? ¿Quién ganó el NFT más caro? A lo mejor ese tendrá la mejor calificación, ¿no? Y esto lo que da, o lo que se pretende, además de reducir los costos administrativos, es el acceso universal a la educación, ¿no? Que puedas realizar este tipo de actividades de trámites, reduciendo costo, y eso, pues, llegarle un poquito a más estudiantes. Gracias, Rocío. Luis Julián, algunas aplicaciones. Sí, quisiera retomar por donde comenzó Rocío, porque lo que se manejaba de la firma electrónica en un principio era precisamente eso, la parte de, hubo varios decretos de austeridad y lo que se quería era reducir el uso del papel, ¿sí? Entonces, en un principio, pues sí, estaban los esquemas de firma electrónica por ahí en tiempos de, pues en la pasada administración federal, pues estuvo mucho impulso, pero bueno, ahora pues pasaría a un estado, una nueva tecnología que no requiere toda esta supervisión de parte de diversas instancias, porque por ejemplo, ¿qué tendría que estar haciendo Hacienda en este caso? Pues autorizando certificados o actas de calificaciones, ¿verdad? Como que no es precisamente su rol, ellos hicieron la firma electrónica para sus propios fines y pues les empezamos a usar todo el mundo, ¿no? Pero entonces aquí, en este caso, pues cobra relevancia la cadena de bloques para tratar de centralizar y pues separar estas funciones que pues a lo mejor no querían tener en un principio, ¿sí? Entonces podemos enfocar por ese lado. Ahora, de otras aplicaciones que hay, pues sobre todo lo que es la gamificación, actualmente tenemos, bueno, allí en las carreras que se están manejando por ahí de ciencias computacionales, hay muchos retos, muchos que le llaman hackatones, o donde hay algún reto, donde haya que capturar algo mediante un juego y estás aplicando diversas técnicas, en el caso de ciencias computacionales. Bueno, por ahí se pueden manejar también este tipo de premios que menciona Rocío, para lo que son precisamente, bueno, los NFT, yo sí los pondría normales, ¿no? Como los conocemos, los no fungibles, para darle una... Te pediría, Luis Julián, si brevemente explicas qué son los NFT, porque alguna vez los comentamos, pero para recordar. Sí, bueno, es un token no fungible, esa es las siglas en inglés, pero básicamente es un documento
que a diferencia de los documentos que tenemos en la computadora que le puedo dar copiar y pegar, el NFT me da un token donde básicamente yo puedo demostrar con la cadena de bloques que yo soy el propietario legal de ese token en particular. Entonces, por ahí hubo hace unos meses en estas redes de redes sociales que alguien subió una foto pues con su boleto de acceso VIP a un concierto. Y bueno, cuando esta persona va al concierto, ya no le dejaron entrar porque ya había pasado. Lo que pasa es que en la foto venía el QR de su acceso VIP, ¿sí? Pero pues ese era básicamente, es un cheque al portador. Entonces, con la tecnología de NFT, podemos garantizar y demostrar, en este caso, pues que yo soy el que pague ese boleto, no la persona que me lo copió por ahí de las redes sociales, ¿no? Entonces, en este sentido, pues también para lo que son los certificados y la de educación, pues también, o sea, yo tendré una copia a lo mejor, pero pues una copia fotográfica, a lo mejor dices, bueno, ¿y este copia qué? No, bueno, pues ahí viene un código donde yo puedo pues demostrar que pues es un documento pues válido, ¿no? A lo mejor no físicamente la copia en papel, que luego hay unos papeles medio baratitos, pero pues ya nos metemos a algún sitio, en la computadora, en el celular, para pues tener las garantías, ¿no? Lo que sí faltaría pues darle la certeza jurídica, ¿no? Muy bien. Gracias, Luis Julián. José. Pues solo para complementar las contribuciones de mis dos colegas, creo que el punto que faltaría tocar aquí es que, y a lo mejor tiene que ver con lo que comentaste al principio de este bloque, Melchor, hay que pensar no en términos de una universidad específicamente, sino de un ecosistema. Entonces, ¿qué problemas va a resolver los casos de uso clásicos en el sector educativo? Bueno, se habla de que hay por lo menos un 30% de títulos falsos. Y cuando tú quieres ir a solicitar un empleo, pues presentas ciertas credenciales que hoy son en papel y que quién sabe si sean ciertas o no. Y tiene que haber un tercero que va a ir a la universidad y va a validar si el título es adecuado o tiene que consultar los registros de la Secretaría de Educación Pública, etcétera, etcétera. Ahora, extrapólalo a que no solamente es probablemente el título, a lo mejor es la mitad de la carrera o a lo mejor son 1,000 cursos que tomaste adicionalmente. Tú como médico, no sé cuántas certificaciones has tenido que tomar. Imagínate la sobrecarga para el estudiante o para el recién egresado cuando tiene que llevar una demostración factual de todos los cursos que estuvo tomando, ¿no? Entonces tienes que llegar con un portafolio de documentos, alguien tiene que validar si esos documentos son ciertos o no, si fueron emitidos por las instituciones que aparentemente lo avalan, y ese es un problema grande. Entonces simplemente la historia curricular, ese es una limitante que trae costos, que conlleva tiempo y que conlleva esfuerzo. Si tú, si la universidad digitaliza estos certificados, ya sea un título o cualquier otro tipo de diploma, en una cadena de bloques reconocida en un ecosistema, pues el empleador u otra universidad van a poder agilizar brutalmente y reducir fabulosamente los costos. El proceso esencialmente no va a cambiar, tiene que haber, como comenta Luis Julián, actores relevantes fuera de la cadena que le estén dando validez al origen, que estén certificando que quien metió cosas a la cadena de bloques es quien las debió de haber metido, pero una vez que estén adentro, todo lo demás fluye mucho, mucho, mucho más rápidamente. Y esto hoy es particularmente importante por algo que tú haces cotidianamente, Melchor, que es empezar a repensar cosas como el autoaprendizaje, como romper una estructura rígida curricular, como poder fomentar la movilidad de los estudiantes universitarios, como reconocer que el aprendizaje no se da exclusivamente en el aula y exclusivamente en los 4 años de vida de una carrera, es aprendizaje para toda la vida. Y entonces, si logramos tener un modelo que reconozca y que dé fe de los aprendizajes que vamos teniendo en diferentes áreas, pues se le da flexibilidad al estudiante para tomar unos cursos en la UNAM, otros cursos en el ITESO, otros cursos en alguna universidad en el extranjero, un curso o un créditos académicos a través de un bootcamp, o lo que sea que hoy va conformando los aprendizajes. Entonces, la creación de estas trayectorias de aprendizaje no tienen que ser tan rígidas como está haciendo hoy, si tenemos una infraestructura en medio que da fe
de lo que está ocurriendo, de la calidad de lo que está ocurriendo, y le quita la posibilidad de fraudes a estos elementos, ¿no? Creo que esas son, pensando en términos de ecosistema, dos de las razones por las que esto está teniendo tanto auge en la gestión universitaria. Muchas gracias, José. Sí, es que ahorita estaba reflexionando sobre la pesadilla que implica para los académicos armar el currículum vitae para cualquier cosa que te lo piden de manera diferente, donde le quieras meter, y para los informes anuales. Y si te van a renovar en el CONACYT, en el Sistema Nacional de Investigadores, que tienes que escanear. Y luego sí se han topado con eso, ¿no? De que casi siempre te dicen, pues suba X cantidad de documentos y cada documento que no pese más de 1 megabyte, una cosa así. Entonces, a sufrir, ¿me entiendes? Y lo que decías, José, de la educación para toda la vida, esto de andar peregrinando de un lado a otro con los papeles, y en nuestro país que hay muchos lugares donde obtener títulos sin ir a la universidad, es particularmente relevante. Vi antes de la pandemia, en el 2019, que en el Tecnológico de Monterrey, a toda la generación que se graduó ese año, más de 4,000 personas en más de 20 campus en todo el país, les dieron su título blockchain, ¿no? Suena muy interesante. Y en el siguiente bloque, ojalá podamos comentar de algunas buenas y malas experiencias en nuestro país y en Hispanoamérica relativas al uso de esta estrategia, esta tecnología en el medio educativo. Pues les agradezco a los tres sus comentarios, y a continuación vamos a pasar a una pausa. Los invitamos a regresar con nosotros. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de blockchain, cadenas de bloques y las universidades. Es que una de las cosas en las que está basado todo esto es en la confianza, y la confianza implica tratar de disminuir de toda esta terciarización que se hace para la validación de todos los elementos de comunicación con los que contamos. Y esto tiene un enorme potencial para las universidades, como ya se comentó. Pues yo les preguntaría, Luis Julián, ¿qué pueden hacer las universidades para promover el uso de esta tecnología? ¿Cuáles son sus retos? ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo aplicarlo, pues, en nuestro contexto? Sí, gracias. Bueno, básicamente necesitan aliarse, porque precisamente este esquema de cadena de bloques, pues, para que funcione, debe haber nodos que estén validando. Entonces, por ejemplo, si tenemos una universidad de unicampus, o sea, de un solo campus, pues la verdad es que no es muy atractivo la tecnología de cadena de bloques, porque solamente habría uno o dos nodos por allí validando. En otras universidades más grandes, por ejemplo, en el caso de la UNAM, o por ejemplo, pues la Red Ibero hasta cierto punto, o lo del Tecno de México, bueno, ellos pues tienen una serie de campus en donde al menos cada campus podría proporcionar un nodo, e igual y las diversas facultades podrían también estar aportando. Entonces yo creo que la tendencia para las universidades va a tener que asociarse. Hay muchas redes universitarias en México, está lo que es la FIMPES, la NUYES y otras más ahí adicionales, y creo que podemos pues aliarnos para manejar estos esquemas pues de validación de lo que mencionaban de los certificados, los exámenes, los actas, toda esta parte de las capacitaciones, las competencias, pues dejarlas en esta cadena de bloques. Pero bueno, que pues hay unas que son pues también internacionales, de otras universidades, de otros países, que bien se podrían pues ir explorando, ¿no? Esta parte de los certificados sí requiere pues que hayan pues más gente, ¿no? Idealmente se pide que haya una mayoría honesta, pero bueno, siendo todos universitarios con un solo fin
en mente, pues yo creo que pues prácticamente todos serían elementos de confianza, ¿no? Ese es el principal reto, pero pues está prácticamente ahí puesto, ¿no? Porque pues todos queremos pues evitar esta parte, ¿no? Todas las universidades. Muy bien, pues, Julián. Si es que las universidades, las instituciones educativas somos de esas pocas instancias en nuestro planeta que todavía tienen el respeto y la confianza de la sociedad en su mayoría. Pues, Rocío, además de, es que no es nada más de meterle dinero, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de profesionistas tienen que involucrarse en esto? ¿Cómo ves? ¿Qué se requiere? Bueno, pues sí, ahí definitivamente hay que crear recurso humano, ¿no? Y ahí si revisan, por ejemplo, los planes de estudio en nuestro país, pues cuántas materias de blockchain hay, ¿no? Pocas, ¿no? Si no es que me atrevo a decir que ninguna, formalmente, ¿no? Quizás poco a poco han ido saliendo. Entonces sí es necesario eso porque alguien tiene que desarrollar esos sistemas y yo creo que también educar a quien va a utilizarlo, ¿no? Y que entienda, ¿no? Es así como este programa, ¿no? Que tiene esa intención de al público hacerle llegar mucha más información, pues igual, ¿no? Al administrativo, a todas las personas que están dentro de la universidad y generar, ¿no? Esos espacios y ese material para que la gente entienda qué es lo que está utilizando y tenga claridad, ¿no? Porque si no, de repente, no me negarán mis colegas aquí, seguramente lo han usado, ya usan blockchain y aseguran que lo que sea que tenga blockchain es seguro. No, algo seguro es algo mucho más de que lo que solamente nos da blockchain. No, blockchain es un elemento que nos sirve para tener ciertas características de seguridad. Entonces puede caer en el otro lado, ¿no? De decir, como ya tengo blockchain, ya resolví todos los problemas, ¿no? Que tenía mi aplicación, que tenía mi la situación en la que yo estoy generando una aplicación. Y no, ¿no? Entonces creo que sí hay que definitivamente preparar recurso humano. Y complementando un poquito lo que comentaba Luis, pues también las universidades no solamente les toca la parte de generar recursos humanos, también el tener infraestructura, ¿no? Creo que ese es un tema importante porque Luis Julián hablaba de eso, ¿no? Necesitan nodos y los nodos participan en este caso en la verificación de los bloques de los que hablaba anteriormente, de estos registros. Y esos nodos pues son computadoras, ¿no? Son dispositivos, ¿no? ¿Quién pone los dispositivos? Es la misma gente que decide utilizar, como en las criptomonedas, ¿no? Que es el ejemplo que todos conocemos, pues funcionan bien porque hay un montón de gente porque tienen un incentivo muy grande para poder participar, que es el ganar dinero. Tiene que haber un incentivo y ese incentivo implica un costo para los otros. Entonces necesitas tener infraestructura y necesitas estar dispuesto a gastar en algo, ¿no? Entonces esta descentralización, que es lo que comentas Melchor al inicio, ¿no? En lugar de tener un montón de autoridades que digan sí, esto es correcto, esto es incorrecto, que se vuelve costoso desde otro punto de vista porque tienes que pagar salarios y oficinas y demás. Aquí lo que tienes que pagar es la transacción, ¿no? De que alguien más, la comunidad de nodos te ayude a verificar y eso cuesta. En estas redes públicas que comentaba también en la primera parte de Luis Julián. Entonces, cuesta en la transacción por sí misma y luego cuesta en tener infraestructura, ¿no? En el equipo. ¿Quién pone eso, no? ¿Quién lo paga? Y sin embargo, sí hay muchos ejemplos. Quizás la mayoría de los ejemplos, diría yo, son en redes privadas. El BlockCert es uno. Es bastante famoso por las universidades que participan. Y básicamente BlockCert, si lo googlean, lo van a encontrar. Son varias universidades americanas que entre todas ellas, y ahí es donde está incluido el Tec de Monterrey, si no me equivoco, entre todas ellas generan este ecosistema de verificación de sus certificados. Y creo que hasta de cursos. Entonces, entre todas ellas se verifican entre ellos y generan esa confianza. En lugar de tener una sola autoridad, todas ellas son las autoridades y dicen, a ver, el MIT generó este certificado de este curso. ¿Quién lo firma? No solamente lo está firmando el MIT, ¿no? También lo tiene Stanford y el Tec de Monterrey y alguna otra universidad. Es un poquito el esquema de descentralización. En lugar de tener una autoridad, descentralizamos esa autoridad y entre todos generan. Eso es un ejemplo de muchos otros que pueden encontrar. La mayoría de las aplicaciones de este tipo, hay varias que son similares, están sobre Ethereum, que es una red. Ya por ahí lo mencionaba José, es la primera que saca los smart contracts, pero es cara. Entonces, de repente verificar un certificado te puede costar, dependiendo del día en que lo hagas y cómo esté el Ethereum, de 60 hasta 120 pesos. O sea, no es gratis hacer eso en este tipo de redes.
si tú tienes tu propia infraestructura y la compartes con otros, ¿no? Con otras universidades, entonces pues, sí va a ser gratis, ¿no? Pues son modelos diferentes de cómo implementar eso. Y hay otras aplicaciones en otras redes, en todas, sobre todo en las nuevas redes, ¿no? Como Algorand, como Polkadot, no me quiero meter mucho en eso, ¿no? Porque quizás son términos muy técnicos, pero hay nuevas redes que lo que están intentando es bajar costos y tiempos, y ahí sí pagas un poquito menos, ¿no? No llegas ni a pagar 20 pesos por transacción, ¿no? Y estoy siendo exagerada de las más caras. Entonces, sí, ahí es importante cuando se decide utilizar, esas son quizás algunas de las desventajas que aún tenemos, y por eso es que aún hay investigación en eso, para poder tener más aplicaciones que todos podamos usar, es o le pones infraestructura o pagas transacciones, ¿no? Ese pago, ya sea a través de infraestructura o de un pago de un token, ¿qué te da? Te da una mayor confianza, porque no dependes de una sola entidad, ¿no? Lo hacemos entre todos. Y el no depender de una sola entidad, pues resulta que no nada más es interesante, ¿no? Porque confías más, sino que te da un sistema más resiliente, ¿no? No pasa lo que luego pasa con el Banco de México, que se cae y no podemos sacar el dinero del cajero, ¿no? No podemos pagar con la tarjeta porque está centralizado en un solo punto. Entonces te da muchas características desde el punto de vista computacional interesantes, con todavía un costo. Gracias, Rocío. Pues José, y en países como el nuestro y con tantas universidades públicas con recursos limitados, ¿cómo ves el panorama? Pues muy interesante, están pasando muchas cosas. Lo que comenta Rocío es el origen de todos estos sistemas de acreditación y certificación, y empezaron con cadenas públicas. Todos los ejemplos de Rocío son de cadenas públicas, y ahí tienes que pagar un costo. Ganas la descentralización, y esa descentralización genera mucha, mucha, mucha más confianza, ¿no? Pero en realidad lo que está empezando a ocurrir es que se está trabajando mucho más con cadenas permisionadas públicas, las que empezó a comentar Luis Daniel al principio de esta sesión, de esta tertulia. Y un caso muy interesante, antes de ir al caso muy interesante, tú preguntabas por retos, Melchor, y uno de los retos es justamente, imagínate que nuestras universidades quieren empezar a ofrecer certificados a través de cadenas de bloques. Pues la primera pregunta que plantearían las autoridades es, bueno, ¿y a dónde la registro? ¿Me voy a ir a BlockCert? ¿Me voy a ir a las de Sony? ¿Me voy a ir a una que salió la semana pasada con un muy, muy bonito modelo de negocio que es Velocity Network? Porque no le cuesta nada a la universidad, pero los nodos son pocos nodos propiedad de un tercero, ¿no? Entonces ahí es donde tienes que ver si vas a cambiar, a confiar en esta organización, ni siquiera la organización que adquiriste tus certificados o qué. Y en este nacimiento de tecnologías vinculadas con cadenas de bloques, algo súper interesante que está ocurriendo desde hace unos 3-4 años es un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama LACCHAIN, Latin American and Caribbean Chain. Y lo que ellos hicieron, el área de innovación de BID, creó una infraestructura de cadena de bloques para todos los países de América Latina y el Caribe. Hay unos 60 nodos, creo. Cualquier país, cualquier organización de América Latina puede poner su nodo solamente como validador, que eso no cuesta prácticamente nada. Puedes también tener el modelo de escritura. Se está utilizando con mucho éxito para agilizar trámites aduaneros entre 6 o 7 países. Y para el caso que nos ocupa ahora, se creó el componente de identidades autosoberanas vinculadas con certificación de planes de estudio, porque en el Caribe hay muchísima movilidad en empleabilidad. Tú estudias en una isla, pero vas a trabajar a otra isla y validar que tu certificado es cierto es la complejidad que comentamos hace rato, multiplicada por mucho porque es entre países. Entonces, ya se están empezando a meter estos certificados en esta cadena de bloques. Y si nosotros, como país latinoamericano, quisiéramos hacer una prueba de concepto a muy bajo costo, tratando de evadir los costos que comenta Rocío, que son muy, muy delicados, pues una opción inmediata debería de ser ir a mirar lo que está ocurriendo con LACCHAIN, capacitarnos. Es una red, es un fork de Ethereum, entonces quien sepa programar, trabajar con las redes de Ethereum puede trabajar en esta arquitectura, es Vesu. Y a partir de ahí, empezar a ver qué tan empinada pudiera ser la pendiente para una institución académica de ofrecer ese tipo de certificados. Y que van a tener validez global en América Latina, tanto en instituciones académicas como con empleadores.
Y desde luego, ¿no? El otro comentario de tu pregunta, ¿cuáles son los retos? Pues la resistencia al cambio. Si queremos usar la gamificación que comentó Rocío, si queremos incorporar blockchain, tanto para gestión, que es a donde ha ido esta tertulia, pero sobre todo para generar conciencia en los estudiantes, pues nosotros como profesores tenemos que empezar a mirar hacia afuera, ¿no? Aquí en el ITAM, hace mucho que damos diplomados de fintech y laboratorios de blockchain, pero en nuestras licenciaturas quienes nos exigen que empecemos a incorporar estos contenidos son los estudiantes. Y son los abogados, y son los contadores, y son los economistas, desde luego también los ingenieros, ¿no? Pero es muy importante que no vaya de la comunidad de estudiantes que demandan nuevos saberes, sino de parte nuestra y de nuestros colegas que empecemos a ser mucho más flexibles, a admitir que el mundo está cambiando muy rápidamente. Así es, y por ahí vi alguna cita de una persona involucrada en esto de blockchain que dice que en lo que volteas ya cambió el concepto y ya hay alguien que sabe mucho más que tú del tema, ¿no? Es como todo un terreno tremendamente dinámico. Pues muchísimas gracias por sus aportaciones y sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a un académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón sobre cuál podría ser el futuro del uso de blockchain en las instituciones de educación superior. Blockchain puede tener una gran variedad de aplicaciones en toda la vida cotidiana. En particular, en aspectos académicos, podríamos tener algunas aplicaciones, menciono algunas. Por ejemplo, para control documental, cuando, por ejemplo, los alumnos se van a titular en la universidad, en la UNAM, realizan una revisión de estudios y se hace una revisión documental, se requeriría o sería saludable tener un sistema de bloques de información, porque esto se realiza hasta el final y es susceptible de tardarse un tiempo razonable. Entonces, pudiera hacerse con tiempo, que se fueran manejando como bloques, sería mucho más fácil verificarlos al final. Otra cuestión sería, por ejemplo, para el manejo de certificados. Por ejemplo, cuando se toman cursos, diplomados, etcétera, originalmente simplemente se daba un documento, pero ese documento difícilmente se podía verificar antes. Ahora ya le están poniendo ahí unas marcas que son unas cadenas digitales que pueden servir para verificarlo. Entonces, son una muy buena manera de verificarlo. Entonces, eso brinda confianza. También podría utilizarse en algunas otras cuestiones, como por ejemplo, si el resto de los documentos fueran digitalizados, por ejemplo, los exámenes, en una revisión de exámenes, si algún alumno solicitara una revisión de examen porque no estuviera de acuerdo con el resultado, podríamos tener la certeza de que ese documento se mantiene inalterado desde el momento en que se desarrolló. Dada la naturaleza de blockchain que permite detectar cuando un cambio ha ocurrido, esto brinda la certeza de que la información es tal cual originalmente se puso y se firmó. Ahora también, por ejemplo, también se podría tener para derechos de propiedad intelectual. Cuando las personas realizan trabajos, cuando se van mandando, por ejemplo, a las revistas arbitradas, se podría tener un registro de en qué momento se mandó y qué se mandó. Y entonces podríamos tener un registro en el tiempo y del contenido exacto de lo que se envió. Y entonces también podría servir para algunas deslindar, por ejemplo, quién desarrolló o publicó qué primero. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre blockchain, cadena de bloques y las universidades. Esto, pues como hemos visto, no es un asunto de ciencia ficción, ya tiene varios años evolucionando, es una realidad y hay una imperiosa necesidad de incorporar las innovaciones tecnológicas en nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, ojalá el proceso de adopción de esta innovación, que ha sido muy lento en muchas áreas, y las universidades somos especialmente difíciles de modificar nuestros patrones de conducta internos, administrativos y educativos. Entonces, yo le preguntaría a Rocío,
sobre algunas conclusiones, reflexiones finales. ¿Cómo ves el panorama? Pues yo creo que, como bien comentas, esto no es nuevo y lo que nos toca a todos los que estamos colaborando dentro de una universidad es voltear a verlo, ¿no? Y conocer qué es y empaparnos más del tema. Y en ese sentido, pues yo creo que también de nuestro lado como educadores, ¿no? generar pues todo el material que sea necesario, no solo dentro del salón de clases. Yo creo que aquí hay un tema de divulgación importante. O sea, sí hay que divulgar esto, sí hay que encontrar la manera de poder explicar cómo funciona esta tecnología al público en general, porque yo creo que va a seguir creciendo y poco a poco lo vamos a ir viendo más hasta que llegue a ser algo cotidiano, como las aplicaciones que tenemos en nuestro celular, ¿no? Algunas de ellas. Es una tecnología que complementa lo que ya tenemos, ¿no? Le da otras características, otras propiedades a lo que ya hacemos todos los días en nuestro celular, en nuestra computadora. Entonces yo creo que sí lo vamos a ver. Y como toda tecnología, pues tiene su lado bueno y su lado malo. Entonces si queremos que lo malo no sea explotado, pues hay que conocerlo, ¿no? Y eso aplica a todo, ¿no? Desde una ingeniería, quizás hablo yo desde donde estoy yo parada, ¿no? Que es en un salón de clases con chavos que van a ser futuros ingenieros, que ellos sepan programar en esta tecnología, la entiendan, sean capaces de integrarse como un recurso humano valioso para alguna compañía que quiera hacer eso o generar algún emprendimiento, hasta el usuario, ¿no? Final de cualquiera de estas aplicaciones. Creo que eso es sumamente importante para que esto crezca y entonces podamos utilizarlo, ¿no? Definitivamente creo que en las universidades podría dar un gran valor. Y quizás el compartir el cómo funciona, qué ventajas tiene, podría poco a poco ir moviendo a las universidades hacia básicamente ser más digitalizadas, ¿no? Que ese es el objetivo de esta tecnología, como tantas otras. No es la única, ¿no? Y muchas otras tecnologías sí se ocupan, entonces, ¿por qué no esta, ¿no? Y si nos da esas garantías. Eso es lo que yo dejaría como reflexión para seguir trabajando en eso. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Luis Julián. Gracias. Pues yo lo veo bastante prometedor esta tecnología. Cada vez salen mejoras a lo que es la tecnología, porque bueno, dentro de los puntos malos, que no mencionó Rocío precisamente ahorita, pues está lo que es el consumo eléctrico, y hay diversas estrategias actualmente que se están probando y poco a poco pues se están ido sorteando. Todavía hay mucho por trabajar en ese aspecto. Pero bueno, ese es uno de los principales retos. El otro de los retos que tenemos, pues, es el acceso a esta tecnología. Si ya teníamos una brecha digital tan solo con lo del SAT, bueno, imagínense con esto de la cadena de López, pues puede, pues, acrecentarse un poco. Y aquí es el reto, pues, la parte de la implementación. Todas las universidades, pues, yo creo que si ya la tendencia es firme hacia ahí, pues, hay que, pues, proporcionar soluciones al país. Porque, bueno, dentro de las aplicaciones, además de las universidades, pues tenemos la parte del combate a la corrupción, que pues también lo podemos aplicar con esta parte de la trazabilidad que mencionaba por acá el doctor José hace unos instantes. Entonces, yo creo que pues es muy prometedora, pues podemos avanzar mucho en diversos rubros. Gracias, Luis Julián. Si es que ahorita que comentas esto, me viene a la mente de si el ingenio mexicano logrará piratear los tokens no fungibles. Espero que no. Okay. Pues José, ¿algunas reflexiones? Bueno, Rocío ya lo había comentado, la cadena de bloques tiene valiosísimas herramientas criptográficas, matemáticas, para garantizar su inmutabilidad, su inviolabilidad, pero arriba hay interfaces que pueden ser en donde el ingenio mexicano pueda alterar algunas cosas, ¿no? Entonces sí hay que brindar algunos componentes ahí. Entonces, ¿qué concluiría yo para las universidades? Identificar los casos de uso que son sencillos, que son los casos de éxito de corto plazo, lo que se llaman los low hanging fruits. Y creo que ahí es simplemente confrontar lo que comentaba Rocío de aquí hay que invertir en capacitación y hay que invertir en infraestructura, pero probablemente el beneficio de que nos llevan los casos de uso en gestión de las cadenas de bloques van a ser mucho mayores que los costos de invertir en ellas, ¿no? Y creo que eso es lo que va a ir generando un poquito de credibilidad, un poquito de confianza. Me preocupa más el mediano plazo, como tú
introdujiste esta intervención, pues las instituciones académicas somos particularmente reacios al cambio. Y nos gusta pensar que somos las torres de marfil y nos cuesta mucho trabajo pensar en modelos de ecosistema de competencia y colaboración, cosa que en la iniciativa privada probablemente se dé de manera más natural por las dinámicas del mundo contemporáneo. Entonces creo que las conclusiones que yo me llevo, las reflexiones en las que me gustaría trabajar serían cómo vencer esas inercias, cómo vencer esas resistencias al cambio, qué tan preparadas estamos las instituciones académicas para repensar los modelos pedagógicos con o sin cadenas de bloques, para darle, empoderar más a los estudiantes, para flexibilizar nuestros planes de estudio, para ser mucho más rápidos en incorporar nuevas currículas. Y cuando eso ocurre, entiendes que el poder hacer esto de manera ágil y confiable va a requerir, va a demandar el uso de una blockchain. Entonces, naturalmente va a ser incorporado cuando estemos preparados para cambiar todo el resto de elementos que conforman nuestra praxis universitaria. Y sí, repito, creo que algunos de los muchos ejemplos de gestión harían muy fácil el voltear a ver esas tecnologías, porque el costo operativo de cómo trabajamos hoy es muy elevado y con esas tecnologías puede ser mucho, mucho más efectivo en tiempo y económicamente. Y ahí va a haber retos de transparencia y ahí va a haber retos de formar capital humano, no solamente para la gestión universitaria, sino para ayudar a la transformación de nuestro país. El origen mismo de blockchain, cuando surge Bitcoin y también cuando surge Ethereum, es una buena parte de la ideología detrás de estos movimientos, es una crítica a la centralización, y es una crítica a estos grandes monstruos, tal vez como entidades públicas, las bancas centrales, y también una crítica a estos gigantes monopolistas de tecnología. Pues casi todas las herramientas de cadenas de bloques, al menos todas las que hemos mencionado ahora, son de software libre. Y tú puedes desarrollar y puedes contribuir en el desarrollo de esas tecnologías. Hay un movimiento filosófico muy, muy de democratización detrás de casi todas estas iniciativas. Hay un componente que también critica si esta liberación tecnológica no es parte de una ideologización mucho más allá, ¿no? Pero bueno, es un mundo altamente tecnificado y estas serían menos amenazadas que las que tú nos invitaste a llevar a nuestro cerebro. Aún en blockchain sí hubo o hay todavía intentos de centralización. Estos grandes monstruos, estos grandes emporios ofrecen blockchain as a service, ofrecen servicios de blockchain pero hipercentralizados. Y tienes que ver por qué sí, por qué no. Si te conviene que ellos gestionen la infraestructura porque tú quieres ser simplemente un usuario más y eso porque te tienes que incorporar una cadena global de suministro o algo por el estilo, o si simplemente desconoces la oferta de servicios, de cadenas de bloques que ellos tienen y trabajas en un esquema mucho más democrático. Y creo que por lo menos hasta hoy eso es muy factible en nuestro entorno. Muy bien, muchas gracias, José. Sí, es todo un tema y afortunadamente el potencial de estas herramientas es enorme. Ojalá pues nos llevemos la tarea y no nada más nosotros, sino todas las personas están involucradas con las tareas de administración educativa y de asignación de recursos y de establecimiento de prioridades para ponerlo en nuestros planes estratégicos para seguir avanzando. Porque ahora que la pandemia ya llevamos varios años en ella, sí requiere que modifiquemos muchas cosas y yo creo que esta es una de ellas. Pues les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Rocío, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y a todos los que nos van a escuchar. Gracias. Luis Julián, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por estar todos aquí. Gracias. Así es. Igual, José, pues muchas gracias. Gracias a ustedes y a mis colegas. Dicen que cuando el tiempo pasa volando, la pasamos bien. Y para mí se fue volando, así es que muchas gracias. Así es, muchas gracias. Como que cada bloque del programa estuvo encadenado, ¿verdad? Decimos así. Muy bien. Pues, como ya se comentó, el tema da para mucho. Hay mucha tarea para la humanidad en ese sentido. Y quisiera terminar con una cita de una persona que participa en este tema que se llama Brock Pierce, que dice, ¿ha cambiado el Internet nuestras vidas?
¿Han cambiado los teléfonos móviles, los celulares, nuestras vidas? El blockchain, la cadena de bloques, es algo que es así de transformacional. Entonces, yo creo que hay que avanzar en ese sentido y ojalá sigamos promoviendo su uso y su adopción. Pues muchísimas gracias de nuevo por su participación. Nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.